Asaltos a mano armada, raqueteos a bordo de motos o robos planificados hasta el mínimo detalle. Ese es el día a día del distrito de San Martín de Porres. Dos trabajadores han terminado su jornada laboral y esperan tranquilamente el transporte público para retirarse. Sin embargo, dos delincuentes con arma de fuego los sorprenden, apuntándoles directamente al cuerpo para llevarse sus pertenencias. Rápidamente, uno de los ladrones golpea a su víctima y se lleva su morral. El otro delincuente le quita el celular al trabajador, pero ello no le basta. Forcejea con su víctima y por la espalda su cómplice lo agrede con la cacha de la pistola. De esta manera lo asaltan hasta dejarlo en el suelo y finalmente huyen en un auto negro que los esperaba con las luces prendidas para evitar que las cámaras de seguridad registren el número de placa. El hecho ocurrió pasadas las 7 de la noche en el Jirón Precursores, San Martín de Porres. Un grupo de estudiantes se movilizaba en esta minivan de aspecto seguro. Pese a ello, no se salvaron de estos delincuentes que los asaltaron en grupo. Con una pistola, este sujeto que esconde su rostro con un casco atemoriza a sus víctimas para que sus cómplices ejecuten el robo. Cada delincuente toma una o más mochilas, así como teléfonos celulares, audífonos y todo lo que encuentren en su camino. Y aunque otros vehículos tocan el claxon para ahuyentarlos, es en vano. Incluso una vecina sale de su vivienda y se queda paralizada al ver el hecho. Finalmente, estos delincuentes se van del lugar, tres de ellos en una misma moto, y los otros corren en distintas direcciones. Aparenta ser un inocente deportista que se ejercita en la calle Capela, también en San Martín de Porres. Sin embargo, bajo el buzo, guarda un cuchillo para asaltar a sus víctimas. Esta vez, a plena luz del día, corre hacia esta mujer, retira el arma punzocortante y la amenaza con acuchillarla si no le entrega su cartera. Ella primero intenta protegerla, pero segundos después, completamente asustada, suelta sus pertenencias y ruega que no le hagan daño. Una vez con lo robado, el delincuente sube a esta mototaxi que lo esperaba para culminar el acto delictivo. Lo más impactante es que en la fuga, pese a que en la pista hay una indicación para movilizarse despacio, el vehículo menor viaja a toda velocidad, lo que produce que un auto impacte contra él. La mujer corre, es oportunidad para recuperar su dinero, teléfono y documentos. Sin embargo, los delincuentes que se salvan de ser atropellados salen corriendo y abandonan la mototaxi. Otro asalto a bordo de una mototaxi ocurre en el mismo distrito. Pese a que este joven regresa del trabajo a su vivienda lo más rápido que puede, ello no evita que se convierta en una víctima más de la delincuencia. Primero un sujeto lo amenaza, el joven intenta correr, pero otro delincuente interrumpe su camino. Forcejean y hacen falta tres hombres para intentar quitarle su mochila. La víctima se resiste e intenta con todas sus fuerzas proteger sus pertenencias. Los tres ladrones no consiguen quitarle la mochila y únicamente se llevan su celular. Luego corren y suben a la mototaxi para emprender la fuga. El joven continúa resistiéndose al asalto y los persigue. Sin embargo, ya nada puede hacer. La anterior gestión edil tan solo contaba con 210 serenazgos para proteger a los más de 800.000 habitantes del distrito de San Martín de Porres, donde se ha vuelto común que los vecinos hagan justicia con sus propias manos, quemando una moto o agrediendo a los propios delincuentes. Sin embargo, su mayor deseo es que la nueva autoridad incremente la seguridad en la zona. ¿Cuáles son entonces las medidas concretas que tomará la actual gestión? La situación.